oportunidad de ver el Gran Showman este fin de semana pasado. Y bueno, pues tengo algunas cosas interesantes que decirles de esta película acerca de Barnum. Así es, este ser, este hombre que creó uno de los circos más grandes de freaks, como le llaman, de gente rara y extraña en su momento. No solamente hizo eso, era un showman. El señor, además de presentar los shows, bueno, le gustaba hacer cosas diferentes. Aquí vemos una pequeña parte justamente en la cual, pues cuando estaba prácticamente sumido en la pobreza, él decide salir con una idea innovadora. Así se llama la película, El Gran Showman. Las canciones son excelentes. Hay muy buena coreografía en cada una de ellas. Se ven espectaculares. Desde que entras al cine, desde la primer rola, pues están tratando de inmiscuirte justamente en todo este rollo del musical. Para los que no les guste, yo creo que va a ser bastante pegajoso todo lo que van a ver. Y recordemos que Hugh Jackman es de los pocos actores que también canta y lo hace muy, pero muy bien. Ya lo escuchamos en Los Miserables. Las actuaciones, bueno, destaca justamente Hugh Jackman. Es donde está todo este círculo, todo gira alrededor de él. Realmente los personajes secundarios no sabemos mucho de su historia. Entonces yo podría decir que él es el que más entra, pues ahora sí que en la controversia de si es el protagonista y solamente él. Es lo que no me gustó. Me hubiera gustado que los demás personajes saber su historia, ¿no? Por ejemplo, Zac Efron, no supe nada. O sea, solamente decían que era muy bueno para lo que hacía y que reunía muchas personas, etcétera, pero no supe realmente quién era el personaje, ¿no? No supe muy bien de dónde venían todos estos freaks, todos estos gente rara. No supimos qué tipo de vida habían tenido anteriormente, ¿no? Entonces, como que no simpaticé con ellos más que con el principal. La puesta en escena, la escenografía bastante cumplidora. Me parece que muy, muy ad hoc a lo que es un musical, pero también me hubiera gustado ver algo más realista. El vestuario, muy, muy bien, maravilloso todo lo que le pusieron a todos estos actores, quedó genial. Me hubiese gustado conocer más del lugar donde se puso este circo. Como que todo se enfoca solamente a la casa de Barnum y al circo en sí, pero no a lo que hay aledaño, ¿no? Zac Efron, la verdad es que no me lo creí en el papel que tenía. Se veía muy, pero muy joven para este papel de una persona influencer para su tiempo. Yo sé que sí, para muchos les encanta y van a ver esta película por Zac Efron, pero creo que el papel era demasiado joven y lo escogieron porque sabía cantar más que nada, ¿no? Hay un pobre desarrollo de los personajes y bueno, pues eso ya se los dije al inicio. Una historia muy, 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 bastante light, yo diría, que no demuestra los problemas reales por los que pasó Barnum, este señor que hizo cosas extraordinarias y que realmente sufrió y que tuvo varias transformaciones a lo largo de su vida. Si ustedes se ponen a ver su biografía, aquí nos lo ponen muy bonito, nos lo pintan muy padre. No es el mejor musical que he visto, sí, sí me gustó, pero creo que hay historias que nos cuentan mejor todo el contexto, ¿no? De estos personajes, pues, de antaño. En fin, yo me quedo todavía con Moulin Rouge. Le voy a poner nada más y nada menos que un 7. Un 7 a esta película de El Gran Showman. No es mala, pero tampoco es buena. Ya, Lupita, acéptalo. Acéptalo. Lupita, acéptalo. Acéptalo, Lupita. No, así es esto, 7. No. 7. No voy a ponerle más calificación solo porque sale Zac Efron ahí. Mira, no es tanto porque sale Zac Efron. Zac Efron es el plus más bello que le pueden meter. Okay. Bueno, ahí está la opinión de Lupita también. Y bueno, pues recuerden, síganme ahí en Cyber Show. Ahí en Cyber Show, más bien denle manita arriba al video si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pues suscríbanse al canal. La campanita, si quieren, actívela. Si quieren, ¿no? Y síganos en mi red.
social también, Conejo Nes. Ahí tengo la opinión fresquecita cada que salgo del cine. Hago un Facebook Live para que ustedes la puedan ver. Nos vemos en el siguiente review.